El día de hoy les quiero mostrar un unboxing que me acaba de llegar. Estos son libros de colección, ediciones escasas que me llegaron ayer. Son libros de regalo, me los regaló una librería que colecciona y que se dedica a buscar estas ediciones escasas. Esto es Libros Causales de Remy. Veamos qué me mandaron. La verdad es que en esta ocasión me mandaron cosas muy, muy interesantes y que me sorprendieron bastante. Por ejemplo, están estos, no sé si llamarlo libros, folletos, me imagino que venía con algún periódico o alguna revista en su época. Tenemos este poema por Iverna Codina de Giannoni. A una muchacha que murió en el mar y otoño. Ediciones Romance Galería Jiménez. Se nota el tiempo que ha pasado esto de ser una edición como del 50. Miren la presentación que tiene. Me pareció interesante mostrárselos porque estas son ediciones que normalmente no vería en una librería. Estas ilustraciones, Sin ataúd, despierta. Dibujo de Alonso, impresión de Acucio. Siento que y ni siquiera son hojas juntas porque ni siquiera vienen encuadernadas. Y viene con esta poesía. Y estas ilustraciones. Es una forma de mostrar la poesía bastante interesante y bastante sencilla, bastante simple. Me gusta cómo este formato, hoy en día en que cada vez los formatos son más complejos, ver un formato tan sencillo que logra su objetivo, que es dar a conocer el trabajo, me dejó bastante impresionada. Otro que viene en este mismo formato es La Campana por Víctor Hugo Cunio para Fernando Lorenzo. Ambas son de Ediciones Romance Galería Jiménez Mendoza. Y nuevamente tenemos este formato que viene con ilustraciones. Estos dibujos son de Sobit, impresión de Acucio. Ve del origen de la campana. Siento que son ilustraciones muy pensadas, muy hechas especialmente para acompañar esta poesía. Al final del video les voy a leer alguno de estos poemas para compartir un poco más, no solo las imágenes y el diseño, sino también el trabajo que hay acá. Igual son autores que yo no conozco, pero sí, con esto ya me da el pie para investigar sobre ellos. Otro libro que venía, que este me viene muy muy bien, es Literatura Chilena, Apuntes Elementales de Matías Raffit de 1955. Estaba en edición que ha visto pasar el tiempo, pero la verdad es que se ve en muy muy buen estado. Y me viene en un excelente momento. No sé si ustedes saben, pero yo soy directora del proyecto de investigación Escritoras Latinoamericanas Olvidadas, que viene a buscar cuál es el lugar de la mujer dentro de la literatura latinoamericana, y en particular estoy trabajando en la investigación del capítulo Chile, también se encuentra el capítulo Ecuador y Colombia, y estamos en una convocatoria abierta actualmente para buscar investigar en otros países de América Latina y seguir con esta investigación en la cual estoy trabajando desde enero de este año. Este libro en particular trae una dedicatoria para la escritora Esther María, con mi afectuoso saludo de Matías Rojas. Son esos pequeños datos que también me dan más nombres para hablar de la literatura chilena. Actualmente yo estoy trabajando con uno de los primeros, Alonso de Ercilla, La Araucana. Estoy trabajando con un total de 100 escritoras de Chile que ya han fallecido y que han sido parte de la historia. Pero estas obras a mí me hacen tener un poco más de perspectiva en la investigación, así que la verdad es que este libro me viene muy, muy bien. Andrés Bello, escritor, poeta y redactor de Código Civil Chileno, el aún vigente. Y aquí me salen una serie de nombres. Mercedes Marín del Solar. Hay un artículo publicado en la revista Petroglifo sobre ella, Movimiento Literario de 1842. Este es un tema que trato en uno de los videos donde hablo de la historia de la literatura chilena. La verdad es que este libro está lleno de nombres. Me va a aportar mucho en la investigación en la que estoy trabajando. Guillermo Blest Gana es el autor de Martín Rivas. No, aquí hay muchos nombres importantes de la literatura que se los voy a estar comentando más en detalle. Espero subir una reseña de este libro también. Y para aportar también a la investigación que ya les comentaba al proyecto Escritoras Chilenas. La verdad que muy muy agradecida por este libro. Otros libros que me mandó fueron más libros de la escritora chilena y poeta y coreógrafa Daisy Bennett. Sobre esta autora ustedes pueden encontrar una reseña muy muy completa que subí sobre la vida y el trabajo de Daisy Bennett en la revista Cósmica Fanzine. Ahí traté de ahondar un poco más sobre su obra. Es una poesía que en lo personal me encanta. Lo interesante, por ejemplo, de esta edición dice Grupo Fuego de Poesía. Este era un club literario que existía en 1950. Lamentablemente, al igual que muchos otros clubes literarios, estos tendieron a desaparecer cuando llegó la dictadura militar en Chile. Pero estos son los vestigios que quedan.
tipo de club literarios agrupaban una serie de poetas, escritores, editores y trabajaban apoyándose entre sí. Eso es algo que hoy ya no ocurre. O sea, de hecho, hoy tenemos una ideología más bien individualista donde el escritor se mira a sí mismo en solitario y busca siempre su provecho. Y eso lo digo como escritora. O sea, es difícil luchar con esta idea y volver a esto. Me encantaría algún momento llegar a tener esta idea o esta forma de pensar que existían en estos grupos literarios. Eso lo recuerdo. Es un gran poemario. Tengo varios poemarios de esta autora y la verdad es que son bellísimos. No solamente su trabajo, sino el trabajo de edición, de maqueta, todo está muy bien pensado. Y en general estas ilustraciones son de la misma autora que ella las pensó para este libro. Paloma Encendida, yo diría que es uno de los primeros poemarios que leí de Daisy Bennett y la verdad es que es un trabajo maravilloso. Bueno, aquí tengo otro libro, Liberación, Teresa Borges. La americana Puerto Montt, 1931. Esta autora no la conozco, pero está dentro del listado de autoras que van a ser investigadas dentro del proyecto Escritoras Latinoamericanas Olvidadas, capítulo Chile. Este es un insumo importante para la investigación. De verdad, estoy muy agradecida por este regalo de libritos, de libros causales de Remy. Voy a dejarles el enlace de su perfil en la descripción de este video para que puedan ver qué libros trae. O sea, si hay una edición escasa, ediciones que ya no se hacen, libros rebuscados, él los tiene. Él tiene todas estas reliquias de la literatura. Y de hecho, aprovechando de que estoy hablando de que tiene reliquias de literatura y libros que en general ya no se encuentran, que fueron editados y que después no tuvieron reediciones, aproveché de comprarles un tiempo un libro y que quiero mostrarles, que me vino con este paquetito de libros de regalo. Isla Negra, de Carlos Rosales. Miren, este libro es hermoso, es precioso. Yo lo vi, yo me enamoré de este libro. ¿Y por qué compré este libro? O sea, no es solo que sea hermoso, que es maravilloso toda esta presentación para conocer Isla Negra, sino que, para que tengan una idea, yo llevo trabajando en esta investigación de escritoras latinoamericanas olvidadas en el capítulo Chile desde enero y he estado trabajando semana a semana subiendo artículos de investigación sobre diferentes escritoras chilenas. Y hay un tema que no solamente pasa por Pablo Neruda, porque todos piensan en Isla Negra y piensan en la casa de Pablo Neruda y todas las crónicas que escribió Pablo Neruda desde Isla Negra. Pero Pablo Neruda es un hito más dentro de esta isla, dentro de este lugar. Porque acá yo me he dado cuenta en esta investigación que se menciona muchas veces. Las escritoras pasan por aquí, vienen de Isla Negra, van a Isla Negra, se jubilan y vuelven a Isla Negra. Y es un lugar súper importante dentro de la literatura nacional. Por esa razón que yo dije, yo quiero saber más de Isla Negra. Y apenas vi este libro yo dije, mira, Editorial Nacimiento, una gran editorial, una gran promotora de la literatura chilena de 1959. Apenas vi este libro y dije, aquí puedo encontrar respuestas a los que busco, porque siempre encuentro referencias, menciones de Isla Negra, pero la verdad es que nunca hay como un texto claro que me diga qué pasa en Isla Negra. Y la verdad es que al ver este libro en particular, lo que yo me fijé era en el índice, que tenía títulos bastante interesantes, que dije, aquí puedo encontrar respuestas a las muchas preguntas que me he hecho en este tiempo de investigación. Por ejemplo, antes de empezar, Isla Negra, Lalo y las ballenas. Pero hay un título en particular, miren, Ingenioso Hidalgo de Don Hernán de la Mancha, Mi amigo el mar, Verduras, piedras y poetas. Este título fue el que yo dije, aquí hay algo más, aquí me van a explicar qué pasa en Isla Negra. El colofón, esta forma en que tenían trabajaban el colofón antes es única. Ya los libros de ahora en general no traen colofón y si lo traen nunca es en estos trabajos. Bueno, este es un libro maravilloso. De verdad estoy muy muy encantada. Siento que después de leer este libro voy a tener que viajar a Isla Negra. Necesariamente. Necesito hacerlo, tengo la necesidad. Isla Negra limita con el mar, el viento y Carlos Rosas Larraín, su descubridor. Entre ellos está Encerrada y Próspera. Un cartógrafo. Una obra maravillosa y yo de verdad este libro yo creo que lo voy a... No tengo tiempo para leerlo hoy, pero lo voy a leer pronto. O sea, este libro lo estaba esperando hace mucho tiempo y de verdad el trabajo de la portada me parece maravilloso. Si tú quieres hablar de la idiosincrasia de la historia de un lugar, esta portada me lo dice todo. Me lo dice todo, todo, todo. Y bueno, estos son los libritos que me llegaron. Espero poder estar comentándolos con ustedes pronto. Poemarios. De estos poemarios yo subí reseñas, así que las pueden ver el artículo que publiqué en Cósmica Fanzine. Este es un material que claramente quiero reseñar. Igual
sobre literatura chilena y subí un video sobre esta autora. Se viene una investigación, se viene un artículo pronto para que estén pendientes sobre Isla Negra, por supuesto. Se viene mucho más. Por una escala de agua cruel te fuiste, con la voz de aire y el menguado aliento de una flor terrestre. La mano del mar soltó tu cabellera desesperada, quebró el tallo caliente de tu grito y clausuró el asombro de tus ojos. Mil palomas de espuma enloquecida se abatieron sobre el espanto de tus formas. La muerte mordía tu corazón sin mañana. La muerte azul del mar reintegraba tu silencio a su silencio, tu noche a su eternidad. Sin ataúd, despierta. Iverna Codina de Iannoni.